Bueno, señores, señores, vemos una cometa. Se ve clarito. Ahí está la huella que ha dejado. De ahí ha empezado a rodar, ¿no? Sí, ahí se puede apreciar precisamente algunos restos. No hay mucha hundida, pero de ahí, en todo caso, habría rodado hacia abajo. Hacia abajo, donde justamente, donde se encuentra un grupo de personas. Ahí, justamente, ahí está, ubicado en todo caso. Ahí, precisamente, vamos a apreciar. Fuera el cigano volteado y podemos apreciar, hay una hundida precisamente que se puede apreciar. Bueno, ¿dónde ha caído aproximadamente? ¿En el cerro? En el cerro. Cayó en el cerro y se vino rodando. Ajá. El puente está acá, está lo que ha quemado. Porque este bola seguro ha caído fundido, pero no. Ajá. Caliente. Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Pero cayó en el cerro. Se ha rodado hasta acá. Me imagino que estaba quemando, ¿no? Por eso ha quemado el piso para que era caliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a morir? Esto es segunda bola que se ha encontrado. ¿Qué comunidad es esto? Comunidad Catacora. Podemos apreciar, es un poco, la magnitud es un poco más grande que a comparación que ha caído en Larancahuani. Podemos ver aquí donde exactamente ha caído, se ve algunas quemaduras en el pasto. Al parecer tiene dos orificios, efectivamente, como podemos apreciar. Al otro extremo está cerrado. Está cerrado. Magnitud. Vamos a ver. Bueno, en ese momento los ciudadanos están apreciando. Precisamente esto es una transmisión del diario Sin Fronteras. Vamos a ver en todo caso. 38 a 40 kilos. 40 kilos. Levantaron. Aproximadamente. Voy a pararlo. ¿Han llegado algún especialista, algo? Está ubicado en la carretera a Zángaro Muñani, ¿no? De ahí dista más o menos a un kilómetro para hacia, en todo caso, el este, ¿no? Ahí podemos apreciar en todo caso. En el sector Caliocuyo, en Catacora. En el sector Caliocuyo, ¿no? Sector Caliocuyo. Catacora. Comunidad Catacora. Así es. Ahí está. ¿Alguien ha visto cómo ha caído? Nadie. Porque ya era tarde, 6:30. Sonido, sí. Sonido, sí.